Definida la fecha para el inicio de la construcción de la terminal aérea en Los Pozos. Reapertura del aeródromo en San Gil ayudará al turismo en la región. Se adelantan actividades solidarias como propósito de apoyo y ayuda a Cris Santos Ardila. Casa por casa, tres profesionales socializan temas de convivencia ciudadana. Donación de sangre para beneficiar a varios ciudadanos de la región. Profesionales del Hospital Universitario de Santander aclaran varias cosas sobre la donación de sangre. Gobernador de Santander y alcalde de Bucaramanga son positivos para COVID-19. Hombre fue capturado por la policía acusado del delito de receptación. Turistas que llegaron a San Gil denuncian mala atención en el servicio de hospedaje. La banda típica La Mocholana participará en el 46º concurso de bandas en Boyacá del 9 al 12 de octubre. El Parque 10 de Julio en El Socorro ya empezó a recibir embellecimiento. El servicio de transporte intermunicipal está activado en la capital comunera. Policía Nacional realizó campeonato de fútbol para niños en Cimitarra. Espere los indicadores económicos en el informativo Telesan Gil. Con beneplácito recibieron los deportistas del Club Correcaminos de San Gil su regreso al patinódromo Los Guanes. Y en cultura y entretenimiento, la formación coral infantil que se adelanta en la provincia de Guanentá. En nuestra sección, todos los detalles. Informativo Telesan Gil. Presentan Caterine Zafra y Javier Sanabria. Dirige Heriberto Mariscal Gómez.